Y las políticas públicas serán fundamentales para levantar las restricciones de mercado con que hoy cuenta la fruticultura. El director nacional del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, señaló que las nuevas tendencias mundiales de consumo de alimentos, determinadas por el aumento demográfico y el poder adquisitivo de los principales mercados, plantea a la fruticultura la necesidad de levantar aquellas restricciones que hoy están limitando su desarrollo y también el acceso a los principales canales comerciales del mundo. En ese sentido, el ingeniero agrónomo José Silva destacó que la producción de frutas es una modalidad de producción que tiene una fuerte componente social y de arraigo a la tierra, lo que hace que sea más interesante para los gobiernos el instrumentar políticas que la promuevan. Compartimos con ustedes ahora lo que decía el jerarca de INIA respecto a este rubro, al aporte que representan las políticas públicas para él mismo, en momentos en que la producción agroalimentaria está en la agenda de los diferentes países de todo el mundo. Se ha dado estos últimos años una situación muy particular en el sector agropecuario y particular en un sentido muy positivo, ¿no? Con una dinámica, con un interés de cambio, con unas oportunidades de crecimiento en la producción agroalimentaria. Sin duda que esto tiene mucho que ver con un mundo ávido de alimentos, un mundo donde ingresan al mercado permanentemente nuevos consumidores, especialmente de los países tipo China y la India, y que hay cifras realmente sorprendentes. Y eso ha movilizado una cantidad de sectores como el sector cárnico, como el sector agrícola, con un crecimiento espectacular de soja, y a su vez con una tremenda demanda e incorporación de tecnología. Pero también es importante considerar que sectores como la fruticultura, que son relevantes para el país en términos de cantidad de productores, de ocupación de mano de obra, de desarrollo de un ámbito social, son importantes que estos sectores también vayan hacia potencialidades de desarrollo de mercados. Este es un mercado quizás con algunas complejidades mayores y también con, desde el punto de vista de los requerimientos de los consumidores, no todos los consumidores son iguales, no todos los países compradores tienen el mismo tipo de negocios, y además es un mercado en el cual sin duda las barreras no arancelarias también pesan. Es así que las políticas públicas tienen que ser un soporte muy importante para que estas aperturas, esas nuevas oportunidades se lleven adelante. Nosotros creemos que el Uruguay está realmente apostando a eso desde un ministerio que ha sido muy dinámico a través de una dirección de la granja que se ha renovado, que tiene una visión nueva y moderna de cómo posicionar los distintos rubros de la hortifruticultura en el país. Y a su vez, creemos que hay una proyección de futuro con la unidad agroalimentaria de Montevideo para que estos sectores también tengan allí una oportunidad de estandarización, donde la uniformidad y los valores de calidad que destaquen a los productos uruguayos sean reconocidos a nivel internacional.